tardabas? No he podido llegar antes. ¿Te han seguido? No. Bueno, veo que lo tienes, ¿no? ¿Queréis dejar de hacer preguntas estúpidas? ¡Claro que lo tengo! Se nos recordará cómo eres por esto. Venga, ¿vamos? Sí, sí, claro. Oye, si va a ser como las otras 5 veces, mejor me voy, ¿eh? ¿Es que tú no te enteras de nada o qué? Que este es el último manuscrito, la pieza que falta. Vamos. ¿Lo sacas o qué? Estoy en ello. Y aquí está. El último manuscrito. Vaya. Qué sorpresa. Es magnífico. ¿Verdad? He estado pensando sobre qué nos quieren decir. Pero, claro, no tengo una mente tan privilegiada como la tuya. Sí, sí, ya, ya. Creo que lo tengo. Espera, aquí ahora vengo. ¿Pero qué pasa, tía? Este es un gran momento. No, esto es una gran mierda. Nosotros estamos perdiendo el tiempo con esos dibujitos estúpidos que no nos están llevando a ningún lado, mientras que por ahí fuera hay gente progresando de verdad. Como Volkov, que ha sacado un estudio ahora sobre... Ellos solo persiguen ilusiones, espejismos. Nosotros estamos frente a... Mira, tío, no me cuentes milongas, ¿vale? Porque es que yo no me creo nada de eso. Es que no me convence, ¿vale? Si estoy con vosotros es porque... Pues porque creéis parecido a lo que... Lo tengo. Es acojonante, no os lo vais a creer. ¿Qué has descubierto? No sé cómo hemos estado tan ciegos. Ya están aquí. ¿Cómo? Que ya conocen este edificio desde dentro. Pero no puede ser. ¿Cómo? Porque uno de ellos se ha infiltrado entre nosotros. Sí. Puedo sentirlo. Venga, no me jodas. Hay un infiltrado entre nosotros. Sí, sí, sí. Además tiene sentido. En otro de los manuscritos, junto a una figura humana, aparecía otra diferente, como de un alien. Eso es. Estamos a esto de descubrir quién es el verdadero... Un momentito. ¿Estáis diciendo que hay un alien paseándose por los pasillos de esta facultad? ¿Cómo es que no lo hemos visto todavía? Pues porque tiene apariencia humana. Eso es. ¿Porque tiene apariencia humana? ¡Soy un genio! ¿Dónde están los manuscritos? En el escondite, a salvo. Vale, recuerdo que había uno que decía algo parecido. ¿Pero por qué iban ellos a enviar solo a uno? ¿Por qué no la flota entera? Porque necesitan un centinela antes de empezar la invasión. ¡Qué cabrones! A ver. Que yo sé que os mola mucho jugar con dibujitos a ser los salvadores de la galaxia en vez de salir ahí fuera y empezar una investigación de verdad. Pero es que el camino que estáis llevando pinta muy mal y temo que pongáis en peligro la integridad física de los que conviven con... Estamos a un paso de descubrir toda la verdad de la invasión y de los alienígenas. ¿Y tú te preocupas por la seguridad de unos pocos? La humanidad entera está en peligro, idiota. Abre los ojos. No, abrid vosotros los oídos. Que llevo semanas intentando contaros acerca del estudio de Alexei Volkov. Y todavía estoy esperando vuestro minuto de atención porque parece ser que los dibujitos que este se va encontrando son mucho más relevantes. Pues nada, venga, te escuchamos. El mes pasado, Alexei Volkov publicó un estudio basándose en la teoría de nudos, que supongo que desconocéis, por el cual dice que de efectivamente haber una raza alienígena no llegaría a la Tierra hasta dentro de 300 años, así que estaros... ¡No! ¿Vale? ¡No, no y no! ¡Ese idiota miente! ¡Ellos ya han llegado! ¡Lo pone aquí! ¡Ya han llegado! Y si no te quieres dar cuenta de lo que tienes delante de la cara, más vale que te prepares para lo que viene. Sí, tío. Jesús, tienes razón. Hemos de intentar acabar con el informador a toda costa. ¿Y quién es? Porque puede ser cualquiera. De cualquier clase, de cualquier edad. El decano, por ejemplo. ¿O puedes ser tú? Pues no, no puedo ser yo. Vale, no podéis estar acusando a la gente por ensayo y error, a ver si así... Pero me lo estáis diciendo en serio, que yo llevo con vosotros en vuestra investigación desde el principio. Eso es. Nuestra investigación. Sí. Tú has estado distante desde el principio. Sí, como si estuvieses informando. No, chicos, es que lo que estáis... No... Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Yo os espero aquí y vosotros vais a por los manuscritos y los traéis aquí y los ponemos juntos y...
pues encontramos el mensaje secreto que guardan en su interior. Está bien. ¿Vamos? No. Tú ve. Que yo me quedo aquí vigilándolo. Vale, ahora vuelvo. Intentó escapar. ¿Pero qué cojones? Es él. Me ha mirado como un alien. Jesús, tío. Lo has matado. He salvado a la humanidad. Que es distinto. ¿Por qué cojones tienes tú una pistola? Pues porque siempre he tenido una pistola. Pero no me ha hecho falta hasta ahora. Pues tampoco has cambiado mucho las cosas. Bueno, pero ¿qué quieres decir? ¿Si me he cargado al informador? Sí. Y él era el único que sabía la verdad. Y ahora está muerto. Bueno, pero tienes los manuscritos, ¿no? Porque los tienes. Sí. Pues venga, sácalos. Sí. Este es el primero, ¿vale? El que encontré yo. Que está escrito en lengua extraterrestre y yo no entiendo nada. A ver, este es el segundo. Donde está el esquema de sus naves. Para la invasión. Vale, el tercero. ¿Ves? Mira, aquí está el alien y nos espía. El cuerpo. Nos observan, tío. Vale, bueno, y este es el que has traído hoy. Pero me falta uno. ¿Dónde está el de la fiesta alien? Está aquí, está aquí. No. ¿No puede ser? ¿Qué? ¿Que somos nosotros? ¿Ahora mismo? ¿Cómo? ¿No puede ser? Sí, joder. A ver, los 6 manuscritos, ¿vale? Y luego es él. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Era un mal y lo hemos matado! ¿Entonces estos otros dos? No. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo hemos podido creer que esto era una fiesta alienígena? ¿Qué? ¡Que somos nosotros, tío! ¡Tú y yo! ¡Mierda! ¡Los perfectos informadores! Te cambian la apariencia, te borran la memoria alienígena y ¡bam! El informador perfecto. Coño, y ni tú te das cuenta, porque no sabes que eres un extraterrestre. ¿Cómo hemos estado tan ciegos? Todo tiene sentido. Estamos buscando la respuesta por todas partes, tío. Y la respuesta somos nosotros mismos. No somos humanos. Somos unos sucios alienígenas devoragalaxias. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí. Puedo sentirlo. Ahora lo veo todo claro.
No estamos destinados a salvar la Tierra, sino todo lo contrario. Somos los elegidos, Moisés. Somos los enviados por un poder superior para extender aquí su voluntad. Y ahora tenemos las manos manchadas de sangre inocente. Pero yo no quiero matar a nadie más. Somos unos seres intergalácticos, encerrados en cuerpo humano. Somos los enviados del apocalipsis. Tengo miedo. Pero aunque corra sangre alienígena por mis venas, yo me siento un humano más, como un hermano de los que me rodean. Y no pienso permitir exterminar como alienígena lo que no siento como humano. No pienso permitir exterminar a nadie de los míos. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos ahora? Interrumpir la transmisión. Vamos, tenemos que acabar con esto. Pues aquí acaba todo. Eso parece. ¿Sabes? Ahora que voy a morir, quiero hacerlo mirándome a los ojos de humano. Como humano. ¿Te importa si lo hago yo primero? Es que no sé si me atreveré después de verte a ti. No soportaría tener que recoger mi pistola de tu cadáver. Además, tú tampoco te mereces verme morir. Y esto quiero afrontarlo solo. ¿Qué hacemos entonces? Métete en uno de los habitáculos de allá atrás y tápate los oídos. ¿No te das cuenta de la gravedad de nuestros actos? Insubordinación, asesinato, herejía. Son una raza insignificante, ¿y qué? ¿Acaso no merecen vivir? ¿Acaso mis pensamientos como humano no merecen ser escuchados? Hoy abrimos un hueco en la historia de los olvidados. Hoy voy a ver el juego de Jaero. ¡Fenómeno insuperable! ¡Superable insuperable!